con motivo de las próximas conmemoraciones del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, varias instituciones de Medina del Campo, encabezadas por su excelentísimo ayuntamiento, han preparado un proyecto conmemorativo con el que se quiere recordar la importancia que tuvieron los hechos protagonizados por Teresa de Jesús en nuestra localidad. Hace cerca de 500 años, especialmente los relacionados con su encuentro con San Juan de la Cruz, ocurrido en Medina dos meses después de la segunda fundación teresiana del 15 de agosto de 1567, del que resultará el carácter universal de la obra reformadora de la Orden del Carmelo. A partir de su segunda fundación en Medina, la relación entre la Santa y Medina será constante a lo largo de toda su vida, y prueba de ello son las 13 visitas que realizará a la villa para atender asuntos muy variados de la nueva comunidad. En la historia de Medina del Campo, los actos en honor a Teresa de Jesús se inician el 5 de julio de 1614, día en que se conmemora con grandes festejos su beatificación, declarada el 24 de abril de ese año. Dos años después, el 8 de septiembre de 1616, el Ayuntamiento acuerda en sesión plenaria guardar como festivo el día 15 de octubre de cada año, nombrando segunda patrona de la villa a la todavía beata Teresa de Jesús. Herencia de dicho acuerdo municipal es el actual voto de villa en honor a Santa Teresa, todavía vigente sin interrupciones desde entonces, al que asiste la Corporación Municipal en forma de villa y bajo mazas, presidiendo la misa solemne celebrada en su honor. Con estos antecedentes, Medina del Campo quiere tener un papel protagonista en las celebraciones que van a conmemorar el quinto centenario del nacimiento de la Santa, y lo van a hacer a través de dos grandes actuaciones que son precisamente las que presentamos en este acto. De una parte, gracias a la generosidad de la comunidad de Carmelitas Descalzas, podrá visitarse en grupos guiados la parte más antigua del monasterio, concretamente la que corresponde a los espacios originales donde Santa Teresa de Jesús realiza su segunda fundación. Es un sugerente recorrido. Podremos conocer una serie de espacios singulares, unos musealizados y otros tal cual se han conservado desde entonces, que nos transportarán al momento de la llegada de la Santa a Medina. Se visitarán por este orden: el Museo Teresiano, en el que se reúnen extraordinarias obras artísticas, documentos autógrafos, enseres personales y reliquias de Santa Teresa y San Juan de la Cruz; el locutorio antiguo, espacio original en el que se produjo el primer encuentro de los santos carmelitas, trascendental para la futura expansión del Carmelo reformado; el patio antiguo con el corredor de la Santa, ejemplo perfecto de la arquitectura tradicional medinense del siglo XVI, que ha llegado a la actualidad tal cual lo conoció Santa Teresa; dos celdas del convento primitivo, intactas desde los tiempos de la fundación del monasterio, en las que se manifiesta la austeridad de la reforma carmelitana; la celda original de Santa Teresa, reconvertida en capilla oratorio en 1682 con motivo del primer centenario de la muerte de la Santa; la iglesia conventual, de muy sencilla composición, construida entre 1596 y 1603, según los cánones tradicionales de los templos conventuales del momento. La segunda actuación será una gran exposición organizada por la Fundación Museo de las Ferias, que se celebrará en el próximo otoño y estará dedicada al encuentro de los santos fundadores, ocurrido en Medina del Campo en octubre de 1567. Este hecho ha sido considerado por los estudiosos del Carmelo como un acontecimiento fundamental en el futuro desarrollo de la obra reformadora, del que resultará su carácter universal. La exposición ocupará todos los espacios expositivos del Museo de las Ferias, según un guión de tres grandes apartados. Primero, la Medina de los Santos Carmelitas; segundo, la segunda fundación; y tercero, el encuentro de los fundadores, la expansión de la Reforma. Las fechas de inauguración y clausura previstas coinciden respectivamente con los días en que se conmemora a Santa Teresa y San Juan de la Cruz, los dos conventos de Carmelitas Descalzos con sede en la villa, el femenino de San José y el masculino de San Juan de la Cruz, prestarán temporalmente para la exposición una buena parte de su patrimonio histórico, artístico, documental y bibliográfico. Otras instituciones de ámbito nacional prestarán el resto de las obras seleccionadas, todas ellas contemporáneas de los santos carmelitas.